El siguiente premio a los medios que se entregará hoy es por mejor cobertura televisiva y es el que le corresponde a la televisión pública. Reciben la distinción el gerente de noticias de la TV pública, Néstor Esclausero. Entregan la distinción los directores de parlamentario, José Di Mauro y Oscar Benini. Bueno, muchas gracias. Gracias a los directores del parlamentario, a todos los legisladores. Lo tomo esto en nombre de todo el equipo que trabaja en la televisión pública. Nosotros tenemos un desafío. El desafío es el de tener un noticiero que tenga que ver con el Estado y no con el gobierno. Y para eso yo tomé como consigna que sea un noticiero con noticias, que no tenga golpes bajos, que tenga información, que la gente se informe, que tenga esa actitud primaria que tiene el periodismo, que es la de observar y contar historias. A veces eso no tiene rating, o dicen que no tiene rating, pero sí tiene una obligación, que es la que tenemos los periodistas, que es la de contar y contar qué es lo que sucede entre ellos en el propio Congreso de la Nación. Así que yo quiero agradecerles a todos los que participan habitualmente, quienes no han estado y no nos han visitado todavía, que puedan estar presentes en la televisión pública, que es la televisión de todos, con la intención de dar a conocer los proyectos, las actividades y las necesidades que todos tenemos. Con un noticiero con noticias, sin golpes bajos, no vamos a prostituir nunca un punto de rating por una noticia que signifique algo distinto a lo que debe hacer un medio de comunicación. Público-privado, lo creo en cualquiera de los formatos. Ahora me toca la enorme responsabilidad de hacerlo desde un canal que está en manos del Estado. Quiero también, por supuesto, agradecer y dejar esto bien en claro, que es para todo el equipo del noticiero, de quienes trabajan en la gerencia de noticias, que son los que día a día hacen este trabajo que me toca comandar, pero que refleja lo que ocurre en todo el país. Así que, en nombre de ellos, el agradecimiento a todos y la invitación a que participen también y nos hagan llegar cada una de sus iniciativas, porque es el canal que pagamos todos y ese es el rol que tenemos. Muchas gracias.